Buenos días, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y los agradecemos por asistir a nuestro primer taller virtual en español. Mi nombre es Oriana Aguilar, representante de la organización Los Angeles County Economic Development Corporation. Este taller es patrocinado por el Condado de Los Ángeles y Los Angeles County Economic Development Corporation. En los últimos 6 meses, hemos contactado a varios dueños de negocios para darle los recursos necesarios para poder aplicar para préstamos de negocios, becas y los recursos para reabrir su negocio. Al comunicarnos con ustedes, nos dijeron que necesitaban otro tipo de recursos, cómo mejorar sus ventas o cómo dinamizar su negocio. Y nos dimos la tarea para traerles un taller que nos va a dar herramientas necesarias que van a ser útil para sus ventas y crecer su negocio. Iniciamos con Gisela Mengíbar, planificadora financiera, entrenadora, educadora y fundadora de Roaring Future, que va a ser la moderadora para el taller Cómo aumentar tus ventas en redes sociales. Buenos días, yo soy Gisela Mengíbar, fundadora de Roaring Future. Es un placer para mí ser su moderador para este webinario de e-commerce titulado ¿Cómo aumentar tus ventas en redes sociales? Vamos a comenzar con Ara Iglesias. Ara es una conferencista y transformacional business coach y experta en branding y marketing digital. Actualmente es la líder hispana de transformación y emprendimiento con una comunidad más de 100,000 personas y un alcance de 20 millones de usuarios a través de videos viral. Ha sido también conferencista en los eventos hispanos más grandes de California. Por su labor, ha sido reseñada en 50 artículos en Estados Unidos y América Latina. Es fundadora de la empresa de marketing Peekaboo Media en Los Ángeles, California, ganadora del premio Women's Council 2019 y fue presidenta del Women's Business Committee 2019. Ara es una apasionada por ayudar a la comunidad hispana a lograr desarrollar su máximo potencial. Ara, muchas gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Hola, ¿qué tal, emprendedores hispanos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Ara Iglesias. Te cuento un poquito de mí antes de comenzar este increíble webinar. Yo soy mexicana, tengo 29 años, me vine hace 5 años a Los Ángeles. Antes de venir para acá, mi expertise era, llevaba ya 5 años en medios, en radio, en televisión. Estrategicé algunas campañas de gobierno para algunos estados en México. También trabajaba en la universidad como coordinadora de la carrera de comunicación, conferencista también allá en México. Me vine para acá a empezar de cero y decidí que la mejor manera en la que quería continuar mi carrera y mi vida era emprendiendo un negocio y drenando todo el conocimiento que yo ya tenía de comunicación, de marketing, de medios, de publicidad, en una compañía, y fue donde empecé Peekaboo Media. Esa compañía no solamente me ha brindado los últimos 4 años definitivamente mucho éxito, pero también me ha ayudado a conocer a la comunidad hispana desde una perspectiva empresarial que ha sido maravilloso, ha sido toda una aventura. He sido consultora de negocio para el SBA, para el BDC, para algunos business centers aquí. Y eso también me dio una apertura a poder conocer más a los emprendedores, a poder conocer más cuáles son los dolores, cuáles son las áreas de oportunidad y qué es lo que tenemos que empujar para mejorar. También, obviamente, después de realizar muchas campañas en mi compañía, pude darme cuenta de cuáles eran las fórmulas para el éxito en marketing, pero sobre todo aquí en donde estamos, en California, en esta tierra fértil para los emprendedores hispanos, donde tu idea de negocio, donde tu pasión la puedes rentabilizar y donde puedes tener éxito, porque aquí hay este espacio, como esto que se está brindando. Hay muchos espacios educativos, hay mucho apoyo, hay muchas oportunidades para que tú puedas crecer. Así que mi expertise, he trabajado con Universal Music para manejarle la imagen y el marketing a sus artistas. He diseñado campañas de marketing para Bud Light. He trabajado de la mano de
de Univision, El Clasificado y otros medios en los eventos más grandes aquí en California como conferencista. Así que, la verdad, muy, muy feliz y muy contenta de estar aquí contigo y de que sé que la información que te voy a dar va a ser de muchísimo valor. El día de hoy vamos a platicar de cuál es esa fórmula exitosa para vender en redes sociales. Y vamos a comenzar con algo que va a ser muy, muy, a lo mejor dices, me puede hablar de e-commerce, me puede hablar de ventas online, me puede hablar de redes sociales, pero en realidad de lo que hoy te voy a hablar es de influencia. La palabra influencia es una palabra para mí muy importante y muy potente, porque yo considero que vender no solamente es vender por vender, porque tengo que vender este producto, porque tengo que vender ese servicio y lo tengo que vender aferradamente, aunque este producto y este servicio no le funciona a mi consumidor. Yo considero que si tú, a la hora de vender o comercializar un producto, te importas por la persona, te importas por su necesidad, vas a vender porque la persona necesita su producto. Es como que sabes que alguien tiene muchísimas deudas, que está hasta el tope, pero esa persona quiere invertir en el dinero que tiene, lo poco que le queda, en algo que no sabe, que va a ser una inversión muy riesgosa. Entonces, si nosotros tenemos valores y tenemos integridad, nosotros no dejaríamos que esa persona haga esa inversión. Lo mismo con la compra de un producto o de un servicio. Nosotros tenemos que saber si nuestro consumidor tiene esa necesidad de comprar. Y es ahí donde la palabra influencia se hace notar. ¿Por qué influencia? Porque influencia, si tú lo googleas, es la acción motivada para tomar una acción. O sea, yo te digo, por ejemplo, estos aretes los compré en esta tienda, ve, te van a encantar y vas a la tienda y los compras. Entonces yo generé una influencia por ti. Como cuando tus amigos te dicen, oye, vamos aquí, vamos a tal lado, vámonos de viaje, ellos generan una influencia en ti. Puede ser una influencia positiva como puede ser una influencia negativa. La palabra influencia es eso. Pero para mí es tiene tanta fuerza y tanta potencia porque lo que tú deseas generar en redes sociales es generar influencia para que las personas que están del otro lado puedan tomar acción de lo que tú estás diciendo. ¿Te das cuenta? ¿Vamos entendiendo esto? Ok. Tú te has dejado influenciar en tu vida por muchísimas personas, desde las personas con las que estudiabas cuando eras chico hasta en este momento amigos que tienes alrededor, pero no solamente personas que tú conoces o amigos, sino también, por ejemplo, a qué líderes en Estados Unidos, a qué líderes en la televisión tú seguías, ¿no? Y ellos te decían, compra tal producto y tú lo comprabas. O a lo mejor vemos los niños que quieren los tenis de los jugadores que traen en la NBA porque ellos tienen esa influencia, ¿no? Tienen esa influencia que se ejerce para comprar o para vender un producto o un servicio. Entonces, todos hemos sido parte de esta compra por influencia, pero no solamente en la parte del negocio, en la parte de la compra, sino en líderes de comunicación. Una persona influyente es un líder que la información que da, el ejemplo que da, genera una reacción. Entonces lo vemos con el presidente, lo vemos con Trump, cómo la influencia que él tiene genera una reacción. Cómo, por ejemplo, las Kardashians generaron una tendencia porque se empezaron a hacer súper curvy el cuerpo, se empezaron, por ejemplo, la trend de Botox en los labios fue una tendencia que surgió por las Kardashians y por la imagen que ellos empezaron a generar. Entonces es como, wow, la influencia es el poder que tú tienes sobre otras personas. Puede ser, como dije, un poder negativo, un poder positivo, pero obviamente nosotros queremos el positivo. Cuando tú activas tu influencia, los clientes van a venir hacia ti. Cuando tú activas tu influencia, las colaboraciones van a venir hacia ti. Cuando activas tu influencia, vas a expandir tu network, vas a crecer. Lo que nosotros queremos, la fórmula para tener éxito en marketing, en redes sociales y en tu negocio, es activar tu influencia. Por eso yo diseñé un programa así, porque para mí me parece que es lo más importante para que
que un emprendedor, un empresario, un líder o cualquiera que sea tu expertise, porque no necesariamente a lo mejor esta fórmula puede funcionar si tú estás poniendo un negocio. A lo mejor te dedicas a cualquier cosa que te dediques, ya sea que seas freelancer o que trabajas, tu influencia te va a ayudar definitivamente a crecer. Ahora, entonces, ¿cómo puedo yo activar mi influencia para tener éxito y para vender? Ok, bueno, cuando nosotros empezamos a promover, a generar contenido en las redes sociales, tú empiezas a mandar mensajes. Esos mensajes, cada que tú mandas un mensaje, se empieza a trabajar tu marca personal. Cuando yo hago un live en mis páginas de redes sociales, cuando yo hago un story, cuando yo hago un video, yo genero un mensaje, lo abro, ¿no? Que se envía a alguien. Ese mensaje empieza a irse a la mente de las personas. Empiezas a generar como, si lo vemos desde la parte de la ciencia neuronal, empiezas a programar a esa persona con esa información. Entonces, lo que tú empiezas a hacer es empezar a mandar mensajes para que en el momento que tú lo invites a comprar, en el momento que tú le hagas una invitación a ir a un evento, a comprar un producto, a registrarse en un webinar, esa persona ya haya tenido la influencia en su mente tuya, ya diseñada para que esa persona te diga que sí, sí quiero, confío en ti. Entonces, como quien dice, y todo, por ejemplo, mi programa, yo lo diseñé a que tú, tu ser, tu persona, debe crear una marca personal como un canal de difundir tu mensaje, tu propósito, por qué te tengo que contratar a ti, por qué tengo que contratar tus productos, quién eres, a qué te dedicas, por qué lo haces, cuáles son los beneficios de tus servicios, todo. A través de esa marca personal va a ser el canal en el cual tú vas a difundir. Tú vas a ser como tu brand ambassador. Tú vas a ser tu propia persona que promueva tu producto, que promueva tu servicio. Entonces, a la hora que tú construyes una marca y empiezas a generar mensajes, a promover, a comunicar a través de las plataformas de redes sociales, es ahí donde tu marca se vuelve una marca influyente en ese negocio, en esa industria, en eso que estás haciendo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo nos sentimos hasta aquí? Me encantaría que puedan comentar para que podamos intercambiar y porque obviamente al final vamos a tener preguntas y respuestas para que podamos resolverlas, ¿vale? Ahora, entonces, yo sí conecto el marketing de una manera muy, muy diferente porque yo creo que lo que necesitamos es un marketing orgánico, lo que necesitas hacer es ser tú mismo, trabajar tu imagen y comunicar lo que quieres. Ahora, tenemos muchas opciones de hacerlo. Para construir una marca personal, tienes que, punto número uno, definir quién eres. Y cuando una marca personal es diseñada con la persona, uno piensa que tiene que decir todo de uno mismo. Y la realidad es que no. O sea, tú vas a diseñar una marca que funcione para el negocio que estás haciendo o que funcione para las metas que quieres lograr. Es necesario construir una marca personal. O sea, es necesario que yo hable en los videos, ¿qué es una marca personal? Por ejemplo, una marca es Nike, es Adidas, es Apple. Una marca personal es Tony Robbins, es Grant Cardone, es Oprah. Es cuando una persona representa a una marca. Esa es una marca personal. ¿Es necesario yo ser una marca personal para tener éxito? Desde mi punto de vista, es un camino mucho más fácil al éxito porque tienes una mayor conversión. ¿Qué significa conversión? Conversión es la palabra técnica que utilizamos en marketing para convertir followers, audiencia o alguien que no te conoce en tu cliente, en tu consumidor. Sucede esta acción que es una conversión. O sea, lo conviertes en tu cliente. Entonces, esta tiene mayor conversión una marca personal porque le vas a comprar más a una persona que conoces, que es tu amigo, a una persona que no lo es. O a una persona que solamente es una marca, que es estática, que no tiene vida, como nosotros, que somos humanos, ¿no? ¿Por qué vamos a tener mayor éxito con una marca personal? Porque a los humanos... Bueno, y la principal forma de vender hasta el día de hoy
2020 es por referidos. Entonces, tú sabes, ¿cuál es la mejor forma de vender? Cuando alguien te refiere un producto, oye, dile, oye, ayúdame a promocionar las primeras personas que te van a comprar siempre son tus amigos, familia. La mejor forma de vender por referido. Cuando tú activas tu marca personal y activas tu influencia, los referidos se multiplican, porque en redes sociales puedes llegar a muchas más personas. Por ejemplo, este webinar. Si yo estuviera dando una consultoría o un coaching a una persona, en toda mi hora solamente impacté a una persona. Pero si estoy haciendo un webinar donde 100 personas se pueden venir a conectar, donde 500 personas se pueden venir a conectar, yo estoy multiplicando mi hora por 500. Lo mismo en las redes sociales. Tienes una mayor capacidad para multiplicar el impacto que vas a tener. Entonces es como, no hay de otra. O lo hacemos o activamos nuestra influencia en redes sociales para tener más éxito o nos quedamos atrás, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos para tener una marca personal? Voy a retomar este punto. Es definir cuál es la marca, ¿no? ¿A quién represento? ¿Quién es el profesional que soy? ¿Cuáles son los colores que me van a identificar, con los que voy a diseñar mis highlights, con los que voy a hacer mi logo, con los que me voy a vestir? ¿Cuál es el propósito de mi marca personal? ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Qué es lo que quiero decir en las plataformas? 3, ¿qué es lo que quiero vender? Porque, bueno, por ejemplo, en mi programa de Activa tu Influencia, yo les explico cómo generar contenido, por ejemplo, para las redes sociales, cómo diseñarlo, cómo hacer tu planeación, cómo hacer tu propia campaña. Y en realidad, pues obviamente tú estás creando una marca para que puedas vender mejor tu negocio y tu servicio. Entonces esa marca obviamente tiene que representar a lo que quieres vender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero vender? 4, ¿cuál va a ser mi plan, no? ¿En qué plataformas me voy a promover? Siempre me hacen esta pregunta, ¿cuáles son las mejores plataformas para promoverte? Y en la que a ti te guste más, empieza por ahí, porque es en la que tú te sientes identificado y en la que puedes atraer gente como tú. Hay muchas plataformas, definitivamente. Las básicas son, obviamente, es Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok. Son demasiadas. Pero empieza con la que más te guste, a lo mejor Facebook, a lo mejor Instagram, y de ahí comparte ese mismo contenido en las otras plataformas hasta que vayas creciendo tu negocio y tengas la capacidad para invertir tiempo y dinero en tener cuentas potentes en la mayoría de las plataformas donde está tu consumidor. Para elegir una plataforma ideal es elegir la plataforma donde está tu consumidor, ¿no? Entonces, ese es otro punto. ¿Y cómo voy a empezar a construir y a diseñar mi plan de marketing para crecer mi marca personal, para atraer a más seguidores? Ese sería el último punto de cómo construir una marca personal. Entonces, es como cuál va a ser la estrategia con la que yo voy a difundir, con la que yo voy a promocionar, que voy a promocionar mi propia marca, ¿no? Entonces, sé que son muchos puntos complejos, pero yo sé que vamos a poder poco a poco entender un poco más estos conceptos si los escuchamos, si asistimos a estos webinars, pero también si, por ejemplo, el programa que yo tengo está súper completo, si alguien quiere saber más información, solamente ingresas a areiglesias.com/activa tu influencia y ahí vas a poder ver todo respecto a este programa para poderte ayudar. Entonces, no sé si habías escuchado este término de marca personal, me encantaría saber, pero ¿cuál es la fórmula infalible para el éxito en los negocios en este momento y en redes sociales? Activar tu influencia y crear tu marca personal. Me encantaría saber qué opinas también en las redes sociales, comparta, toma un screenshot a esto, etiquétame, @areiglesias, porque vamos a tener una sorpresa al final a todas las personas que etiqueten esta transmisión, este webinar, @areiglesias. Y me encantaría conectar con ustedes. Siempre me gusta platicar y ver los negocios a través de Instagram y si puedo asesorarlos o darles un coaching, una consultoría en un mensaje en Instagram, me encantaría poderte ayudar. La segunda parte de este webinar la quería partir en una fórmula tal cual, una fórmula para vender. Ya te hablé y de verdad deseo que profundices muchísimo más en el término marca personal, porque ese va a ser tu estrategia para el éxito. Ahora, y otra cosa que quiero compartirles es la fórmula para vender. La fórmula para vender. Ya dije, la clave infalible es
activa tu influencia, activa tu influencia y tu marca personal. Pero la fórmula para vender es cómo y de qué manera yo puedo vender un producto, yo puedo vender un servicio a través de las plataformas de redes sociales, a través de una estrategia de marketing. Entonces, eso es lo que quiero que también hoy nos quede muy claro. ¿Cómo lo puedo hacer? Mira, primero, nosotros tenemos cualquier producto. Déjenme ver qué producto tengo por aquí. Ok, tengo una agenda aquí. Tengo una agenda. No importa qué es lo que vendo. Puede ser que yo vendo batidos, vendo licuados, vendo una agenda, vendo servicios de plomería, vendo servicios de jardinería, vendo artesanías, vendo lo que sea. Yo tengo un producto, ¿va? Este es mi producto. Este producto, para que llegue al... O sea, ¿cómo yo voy a hacer? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo yo voy a hacer para que la mayor cantidad de personas compre este producto? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cuántas? Primero quiero que te hagas una pregunta. ¿Cuántos productos tienes que vender? ¿No? Porque yo quiero vender todo, ¿no? Quiero generar lo más que se pueda. Pero no te pones una meta, nos tenemos que poner una meta. Quiero vender 10 unidades, quiero vender 100 unidades, quiero vender 1,000 unidades. Ese es mi primer call. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es que... Ahí se va. ¿Están listos para aprender? Espero que sí, porque... la verdad es que olvidé mi pizarrón por allá y no quiero dejarlos aquí solos. Entonces, les voy a dibujar aquí cómo se vería esto. Primero tengo que definir cuál es mi goal de venta. Yo quiero vender 5 unidades. Vamos a poner el ejemplo. Yo quiero vender 5 unidades, ¿ok? Entonces voy a poner aquí el número 5, ¿ok? Para yo vender 5 unidades, 500 personas tienen que darle clic o estar en la website donde yo vendo el producto. Normalmente la conversión, recuerda la palabra conversión que ya aprendimos, para convertir de una persona que vio la publicidad, que está viendo tu producto a que lo compre, o sea, que está recibiendo una oferta de venta. O sea, por ejemplo, si ahorita yo aquí estuviera vendiendo algo, la conversión es del 1 al 5%. En promedio es un 3%. Así que le vamos a poner... Yo le voy a poner 1% para que pongamos el panorama más realista y crudo. Ok. Entonces, para que 5 personas me compren, 500 personas tienen que escuchar mi oferta. Eso no quiere decir que vieron mi post y 500 personas y 5 personas me van a comprar. Ahí generaste una oferta, estoy haciendo una venta directa, estoy vendiendo directamente. Si yo le llamo a 500 personas, las probabilidades son que 5 personas me compren. No, va a ser más alta porque te estoy dando una conversión online, ¿ok? Las conversiones online son más bajas porque no estamos teniendo una relación directa. Yo no estoy vendiendo directamente contigo, no estamos en una plática, estamos en una venta fría por la pantalla, ¿sabes? No nos conocemos, ¿va? Ahora, ok, aquí estoy en mi sitio. Es más, le voy a dibujar aquí como que si fuera un sitio web. Para que se te quede claro. ¿Va? Voy a ponerle aquí el signo de venta. Ok. Ahora, ¿y cómo llegaron esas 500 personas a mi website? ¿Cómo van a llegar? Ok, pues entonces es ahí donde tienes que promover y hacer una campaña de promoción. Para que 500 personas le den clic a tu website, ¿cuántas personas tendrían que ver tu website? A ver, vamos a ver, comenten en los números, a ver si nos queda. A ver si se acuerdan con la clase que acabamos de tomar ahorita. Ahí está. No me entró el 5. Déjenme lo muevo un poquito para acá. ¿Cuántas personas? ¿Cuánto es el porcentaje de conversión? ¿Aplica igual para este nivel
o para este. 1%. Eso quiere decir que tú tienes que hacer una campaña, otra vez el 1% de conversión. Tú tienes que hacer una campaña. Tú tienes que hacer una campaña que la vean mínimo 50,000 personas para que tú tengas un 1% de conversión, que 500 personas le den clic a la website y 5 personas te compren. ¿Cachamos? O sea, eso quiere decir que aquí yo voy a diseñar un anuncio, por ejemplo, y ese anuncio lo necesitan ver 50,000 personas para que estas 50,000 personas, mínimo 500, le den clic a la website, conozcan la oferta de valor y mínimo 5 me compren el producto. ¡Boom! Ahí tienen su fórmula de conversión. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo que vender 10 productos, 100 productos o 1,000 productos, ¿cuántas personas tienen que llegar a mi YouTube channel, a mi página de redes sociales, a mi anuncio, para que de ahí vayan a la oferta? La oferta puede estar, obviamente, en una website, que es lo ideal, pero a lo mejor la tienes en otra cosa. A lo mejor se registraron en un webinar, se conectaron 500 personas y de ahí 5 te van a comprar el producto. ¿Vale? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo se sienten hasta aquí? ¿Alguien tiene una pregunta? Voy a ver cómo estoy de tiempo. De hecho, ya tengo que cerrar. Ahora, lo único que les voy a dar, 5 ideas para que hagan el paso número 1. 1, pueden crear un canal de YouTube, generar videos de sus productos, de sus servicios, justificar por qué son buenos, por qué dar contenido de valor y promocionarlos. 2, hacer un video muy bueno y meterle publicidad en Facebook Ads, en Instagram, en YouTube también puedes hacerlo para que tengas estas 50,000 personas y puedan convertir. 3, genera lives, genera tráfico en vivo, lives, webinars, para que también puedas traer tráfico. Puedes hacer cualquier tipo de contenido en las redes sociales y buscar que tenga la mayor cantidad de vistas. Pueden ser orgánicamente o pueden ser pagadas. Así que busca de qué manera yo voy a generar mi fórmula de conversión para vender el producto y el servicio que estoy haciendo. Espero que te haya servido muchísimo. Voy a regalar uno de mis cursos online de Activa tu Influencia. Lo único que tienes que hacer es tomar un screenshot de este webinar y etiquetarme en las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, donde tú quieras, @araiglesias, y lo voy a rifar al terminar el día en mis mismas historias. Así que gracias por haberse conectado, gracias por estar aquí, muchas gracias por haberme invitado. Vamos a escuchar una increíble información de mi amigo y colega Frank Cepeda también, así que me encantaría ver de qué manera complementa, porque él es un crack en la parte técnica. Mi nombre es Sara Iglesias y de verdad te digo que no es una coincidencia que el día de hoy estemos juntos aquí. Encuentra la fórmula para tu propio éxito. Diseña cada negocio, cada persona, tenemos cada marca personal, vamos a tener una fórmula diferente. Aprende de todos lados, busca coaches, busca mentores, invierte en ti, invierte en cursos, invierte en programas para que puedas crecer, porque es una oportunidad muy buena que estamos teniendo ahorita. Para muchas personas esto es una crisis, para muchos otros vimos una oportunidad de crecer y evolucionar y estamos teniendo éxito. Así que móntate a esta ola. Te veo del otro lado, donde los sueños y la vida y el negocio que quieres se hacen realidad. Y cualquier cosa que necesites, soy adicta a ayudar y a impulsar a los negocios y a los emprendedores hispanos. Así que gracias por conectarse y gracias por haberme invitado a este webinar. Nos vemos al ratito en las preguntas y las respuestas. Bye, bye. Muchas gracias, Ara, por toda la información valiosa que nos has dado hoy. Vamos a presentar ahora a Frank Cepeda. Frank Cepeda nació en Los Ángeles de padres inmigrantes y salvadoreños. Tiene casi 2 décadas de experiencia en marketing. Frank Cepeda es un líder en el mundo del marketing digital, comercio electrónico, marketing multicultural e iniciativas de diversidad e inclusión. Actualmente se desempeña como director de marketing en EC Hispanic Media y trabaja día tras día
para garantizar que sus campañas lleguen a la audiencia más precisa y atractivas posibles. Gracias, Frank, por estar con nosotros. Te escuchamos. Hola, buenos días y muchas gracias a todos por participar en este evento. Espero que aprendan un poco de e-commerce y si ocupan ayuda con su tienda de e-commerce, les voy a dar mi nombre, número e información de contacto. Antes que nada, les quiero platicar un poquito sobre de mí. Mi nombre es Frank Cepeda. Soy el director de marketing del clasificado. El clasificado lleva más de 32 años ayudando a la comunidad latina en el sur de California. Pero últimos 15 años hemos expandido el desarrollo del clasificado en el mercado latino en otras partes del mundo, más bien en Estados Unidos. Somos la revista número uno en español en todos Estados Unidos. Y aparte de eso, somos el sitio número uno en todo el país y en todo el mundo en español para compra comercial. Eso lo que quiere decir entonces que tenemos mucha experiencia con lo que es vendiendo en línea. Y ojalá que pocos de los consejos que les damos hoy les puede ayudar a ustedes a abrir su tienda en línea. Ok, seguimos con la presentación. Ok, entonces aquí tenemos el clasificado, ¿cómo crecer sus ventas en línea? Ok, las ventas comercial electrónica últimamente, especialmente durante la pandemia, ha crecido más rápido que nadie se esperaba, ¿verdad? Muchos de nosotros, casi todo el mundo estuvo en casa los últimos 7 meses y eso le ayudó al comercial electrónico a crecer más rápido. Ahorita el 16.2% de las compras son hechas en línea. Ustedes van a decir, pues no es un número muy grande, ¿verdad? Pero ese número va creciendo tan rápido que estamos ahorita en el momento que todos esperábamos que íbamos a estar en 2025. Entonces quiere decir que ahorita en 2020, personas dijeron, habían estudios que no iba a estar tan grande el comercio electrónico hasta 2025, pero llegamos a ese momento. Obvio, entonces por la pandemia, pues muchas tiendas están cerradas. Eso abrió la oportunidad a muchas tiendas que vendan en línea, servicios que se pueden ofrecer en línea y muchas diferentes cosas que ustedes pueden hacer en línea con su tienda, con su servicio. Y no tengan miedo. Si ustedes ofrecen un servicio, también se puede hacer en línea. Más que nada, les voy a enseñar unos consejos a ustedes cómo pueden crecer eso. Y recuerden esos números. Esos números son muy importantes porque esa es una de las razones que ustedes tienen que estar preparados digitalmente para poder lanzar su tienda en línea. Ok, muchos me preguntan, Frank, sí quiero hacer eso, sí quiero empezar mi tienda en línea, quiero empezar mi Shopify, pero ¿cómo empiezo? ¿Verdad? Primera cosa que te tienes que preguntar tú mismo es decir, ¿voy a vender producto o voy a ofrecer servicio en línea? Y como cuando digan servicio, servicios se pueden ofrecer en línea. No piensen que tienen que tener un producto físico para poder vender en línea. Los servicios, si usted es un jardinero, si usted tiene un servicio de comida, de catering, quieren ofrecer eso en línea, se puede hacer también. Ustedes pueden hacer una tienda en línea, vender ese tipo de servicio, vender los appointments, vender las citas en línea. Todo se puede hacer. Más tienes que tener una estrategia y tener tu sitio, ¿verdad? ¿Qué canales en redes sociales debes de utilizar? Hay muchos, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google, LinkedIn, Snapchat, WhatsApp, Pinterest, hay demasiados, ¿verdad? Primera cosa tienes que encontrar tu mercado objetivo, ¿verdad? Tenemos que preguntar uno mismo, ¿qué es mi mercado? ¿Quién es mi cliente ideal? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Y cómo voy a impulsar mis ventas? Por ejemplo, pues vas a hacer poniendo anuncios o publicaciones en las redes. Lo vas a hacer así, usando PPC, lo vas a pagar a Google, vas a pagar a YouTube. SEO es algo muy importante. Si tú tienes SEO muy bueno en tu sitio, los clientes te van a encontrar a ti fácilmente. Correos electrónicos es algo que deben de saber cómo usar y cómo usarlo en su tienda para encontrar su mercado. Los correos electrónicos, yo sé, a veces agarramos cientos,
uno de nosotros hagamos miles de correos por día, ¿verdad? Pero funcionan. Si tú tienes un sistema para mandar correos electrónicos, úsalo. También WhatsApp, también texto. Eso es muy importante para poder lanzar tu tienda. Todas unas ideas de plataformas y qué es lo que cuesta. Hay muchas plataformas que puedes usar para hacer tu sitio web, para vender en línea. Esos son los tres. Hay más, hay muchos más, pero esos son los tres que yo he usado y eso es lo que yo recomiendo a ustedes. Shopify. Shopify es el número uno para las tiendas en línea, ¿verdad? Shopify te da tus primeros 3 meses gratis y después son $49 por mes. Pero viene con muchas herramientas. Tú puedes hacer muchas entregaciones. Lo que quiero decir con eso es que tú puedes conectar Facebook, puedes conectar Instagram, puedes conectar mensajes text, puedes conectar emails. Todo eso se puede hacer en Shopify. Es una plataforma muy buena. Te tiene demasiadas opciones para que tú puedas desarrollar tu tienda a niveles que ni te esperabas, ¿verdad? Facebook, Instagram, este año están ofreciendo Facebook Shop y Instagram Shop gratis. ¿Qué quiere decir eso? Es que tú puedes vender directamente de tu página en Facebook o Instagram y gente te puede comprar. ¿Cómo lo puedes hacer? Es tú abres tu tienda en Shopify u otra plataforma y nomás los conectas. Es tan rápido, es tan fácil. Si ocupan ayuda, por favor, contáctenme. No es muy difícil para hacer. Como les dije, voy a tener mi número y mi información que me pueden contactar. Yo los puedo ayudar a hacer eso. Conectando ese servicio junto, Shopify, Squarespace, si tú los conectas, puedes empezar a poner tus productos en línea, los puedes poner en Facebook, en Instagram. Cada vez que tú subes un producto nuevo en Shopify, se va a conectar directamente a Instagram o Facebook. Es súper fácil, es muy bueno y es una herramienta que yo recomiendo que ustedes las usen. El clasificado donde yo trabajo, ofrecemos sitios web, $14.99 por semana. Es un poquito más fácil para usar para el mercado en español. Les desarrollamos su sitio web, anuncios en el clasificado. Eso es más enfocado en el mercado de español. Si ese es el mercado que ustedes están siguiendo. También les damos un panel de análisis que ustedes pueden ver los datos, cómo va yendo su tienda, cómo va creciendo, cómo van las ventas. Ok, entonces ya decidimos, ¿verdad? Vamos a abrir la tienda de nosotros. Vamos a vender algo en línea. Ya tengo mi tienda, pero entonces, ¿cómo voy a desarrollar esta tienda? ¿Qué estrategia quieres usar? Una estrategia que yo les digo a todos que usen, que deben de ser, es un embudo de ventas, ¿verdad? O como le dicen en inglés, un marketing funnel, ¿verdad? Todos lo ocupamos hacer. Es algo que es una estrategia que mucha gente se los inventa y los cambian diario. Pues no diario, pero lo cambian, tú sabes, semanalmente, mensualmente. El embudo lleva normalmente de 4-5 pasos, pero es algo que uno debe de saber cómo usar y por qué. ¿Por qué lo usamos? Es porque hoy en día el cliente tiene todo en sus manos, ¿verdad? Si él ve tu producto, él te puede buscar en línea y puede ver, tú sabes, sus reviews, puede ver otros clientes cómo están usando tu producto, en hashtags, en Instagram, te pueden ver todo, ¿verdad? Si la gente está feliz con el producto que tú estás vendiendo. Entonces, es muy importante que tú puedas usar todo eso en tu embudo. Y te voy a dar los pasos que yo uso cuando hago un embudo de ventas para clientes o para mi propia tienda, mis propios servicios, ¿verdad? El primer paso es el conocimiento de tu marca, ¿verdad? Es como dicen, brand awareness, ¿verdad? Ahorita lanzaste tu tienda, muchos no saben, tal vez puedes hacer conocimiento con tu familia, con gente que ya son tus clientes, pero el conocimiento, las 4 áreas, son, yo digo, la más gente que deben enfocarse, son las redes sociales, mandando gente a tu sitio, y anuncios en línea y más anuncios en líneas. Y en este tiempo empiezas a colectar tus emails, ¿verdad? Y antes que sigue con el resto del embudo, muchos me dicen, ¿por qué debo de hacer esto? Y el ejemplo que yo le doy a todos y el consejo es, un embudo de ventas es como cuando sales a una cita con alguien, ¿verdad? La primera cita que tú sales con una mujer, un hombre, tú sabes, dices, oh, me gustas, wow. ¿Por qué no los casamos? Y tú dices, ¿qué? Y apenas llevamos un día saliendo, ¿por qué te quieres casar conmigo, verdad? Las marcas son iguales, ¿verdad? Porque tú
todos tenemos ese sueño que vamos a poner un anuncio y luego los van a comprar, ¿verdad? Pero no es tan fácil hoy en día, como les digo. Mucha gente hace su research, buscan en línea, miran tus reviews, miran tus fotos, quieren ver que tu marca les dé confianza a ellos y que ellos tengan confianza que tu producto, tu servicio les va a ayudar en la vida, ¿verdad? Entonces, es muy importante el embudo porque ahí los llevas paso por paso y vas ganando la confianza del cliente. Entonces, es muy importante el embudo de ventas. Ok, seguimos. Como te digo, el primer paso, el conocimiento. El primer paso, recuerda, son videos, son fotos, tráfico a tu sitio. En este primer paso, no te enfoques tanto en las ventas. Si vendes algo, muy bueno, te va bien, ¿verdad? Si el primer paso, si empiezas a vender, quiere decir que tu producto es bueno o el sistema que estás usando en tu embudo te está funcionando súper bien. Pero probablemente muchos de nosotros, el primer paso es dar ese conocimiento a tu marca. Ahí si tú tienes una tienda, si tienes una tienda de ropa, es el momento que tú debes decir a la gente, mira mi ropa, dale un vistazo, qué es lo que piensas, tú sabes. Y tú, más que nada, estás presentando tu marca al público, ¿verdad? El siguiente paso es el interés. Ya cuando la gente ha ido a tu sitio, ha ido a tus redes sociales, han visto tus productos, tus servicios, han leído tus reviews, tal vez hasta han ido a tu tienda física. Muchas tiendas están abriendo, ¿verdad? Entonces, ahí ya tienes el interés de ellos. Y estos datos tú los vas guardando en tu sitio web. Todos los sitios web de comercial, e-commerce, te guardan todos esos datos. Tu Facebook igual. Te pueden decir cuánta gente de Facebook, de Instagram, fue a tu sitio y tiene interés en tu marca. El conocimiento, el interés, son los primeros dos. Ya cuando ellos dan interés, ya viene el tiempo de decisión, ¿verdad? La decisión. Y todos hemos ido a una tienda en línea, los metemos al Macy's.com, los metemos a Nordstrom.com, los metemos a un sitio web, ¿verdad? Miramos una camisa que nos gusta y luego dices, ah, pues la voy a comprar después. Cierras tu ventanilla, te metes a Facebook y ¿qué ves? La misma camisa la estás viendo en tu perfil. Tú dices, wow, esa camisa la acabo de ver, ¿verdad? Ellos te están tratando de ayudarte a hacer tu decisión. Tú debes de hacer lo mismo. Si tú ya sabes que la gente ya conoce tu marca, enseñó interés, tu anuncio debe ayudarlos a hacer una decisión. Dice, ok, ya viste, tienes conocimiento de la marca, enseñaste ese interés en mi marca, ahora es tiempo de decisión. ¿Cómo haces a la gente que haga esa decisión? Un cupón, ¿verdad? Dices, ok, Frank, ya viste la camisa, aquí están 10%, te vamos a dar free shipping, no te cobramos tax. Y ahí dices, el cliente dice, oh, wow, mira, ya fui al sitio web y ahora me están enseñando anuncios con un descuento. Claro que sí, la voy a comprar. Y ese es el cuarto paso del embudo, la acción. Ellos hacen la cita o compran el producto. Y ese es tu embudo, son los cuatro pasos. Y tal vez dices, no, pues como lo platicas, se suena muy fácil, lo voy a hacer. Pero recuerden dos cosas, dos consejos que les doy a mis clientes o a todas las personas que me piden ayuda con su tienda de e-commerce. Dos cosas que debes de tener, paciencia y más paciencia. Porque miren, los analíticos y los datos dicen que por cada 100 personas que visitan tu tienda, vas a tener una venta o dos, si te va bien. Sí, el porcentaje de conversión, de conversación, de conversions, como le dicen, es 2%. Y eso es para todas las tiendas, tiendas grandes, tiendas pequeñas. Eso es el que es el average, como le dicen. Ese es el conversion rate, son 2%. Entonces, no te sientas mal. Si tú ves que llegan miles de personas a tu tienda y tienes como 4 ventas, no te sientas mal. Ten paciencia. Mira tus embudos. ¿Cómo te está funcionando tu embudo? ¿Está funcionando tu paso 1, el conocimiento? ¿Los videos están bien? ¿Las fotos que subes a las redes están bien? Todo eso cuenta. Las fotos que sube a tu e-commerce. Y tú dices, ok, pues tienes mucha razón, Frank. ¿Me puedes enseñar unos ejemplos? Y sí, ahorita te voy a enseñar unos ejemplos. Pero más que nada, cuando ustedes vean así un embudo de ventas, recuerden, paciencia. O sea, el primer paso es conocimiento. Dale a la gente que conozca tu marca. El segundo paso, ya cuando ellos enseñan interés, que están viendo un producto, están viendo un servicio que tú ofreces, ya les ayudas a hacer la decisión. Sea un cupón, sea un especial del mes que le estás ofreciendo al cliente. Y ya toman acción ellos después de eso.
si haces esto bien, te va a ir muy bien. Si ocupas ayuda haciéndote un embudo, es como te digo, contáctame o ve otras tiendas. A muchos clientes les digo, ¿quiénes son tus competitors? ¿Quién es una tienda igual como la tuya que tú quieres lograr las mismas metas, las mismas que ellos están logrando ahorita? Y ellos me dicen, oh, pues mi competitor es X. Y digo, ok, pues vamos a ver qué es lo que están haciendo y cómo tú puedes hacer lo mismo para crecer tu tienda. Entonces, como te digo, ten paciencia y siempre cambia tu embudo. Si tu cliente te compra algo y él sube una foto en las redes, usa esa foto, pídele permiso al cliente y usa esas fotos en tus anuncios. Ok, hablando de anuncios, vamos a ver los anuncios. Ok, aquí tenemos unos ejemplos. Unos ejemplos como los he hecho ustedes de los pasos del embudo, ¿verdad? Si ven al lado izquierdo, el primer paso es el conocimiento de tu marca, ¿verdad? Aquí en este paso, en este ejemplo, es una de las marcas que yo trabajo en el clasificado, quinceañero.com. En este tipo de campaña, nomás estábamos tratando de darle conocimiento a la marca. Es un hotel, un salón aquí local en Los Ángeles que el año pasado lo remodelaron y dijeron, ¿sabes qué? Queremos que la gente sepa que pueden venir a hacer su quinceañera aquí. Entonces, la meta de esta campaña era nomás conocimiento. Nomás queríamos agarrar tráfico y que la gente sepa que pueden hacer quinceañera ahí. Entonces, el tipo de anuncio que puedes hacer en el paso de conocimiento, muy popular son videos, tutoriales. Si tú tienes un producto, puedes hacer un video, cómo se usa el producto, cómo funciona el producto, qué tipo de colores tú tienes. Es muy importante que ellos sepan cómo usar tu producto o servicio y cómo funciona. Entonces, y videos en el primer paso, trabajan muy bien. Si no tienes videos, también las fotos te pueden funcionar muy bien. Como te digo, una presentación de tus servicios. Y en este paso, recuerden que idealmente, nomás queremos que la gente vaya al sitio de web y tú empieces a agarrar datos sobre la gente que realmente enseña interés, ¿verdad? El siguiente paso es interés. Lo tienes aquí en medio, ¿verdad? El interés aquí, estamos viendo que está viendo diferentes productos. Esta es una agencia de viajes y aquí ellos le están haciendo un retargeting, como dicen. Ya que la gente dio conocimiento, vio la marca, vio el sitio web, ahora le estás enseñando más productos, ¿verdad? Ahora ellos ya fueron a tu sitio y ahora tú le estás haciendo una presentación de los servicios o los productos. Aquí te están enseñando diferentes países donde tú puedes viajar. Muy interesante porque son varias fotos que llaman la atención. Son muy llamativas. Como te digo, las fotos pueden funcionar. Y aquí te dicen, entonces tú puedes ver las diferentes fotos de los países donde tú puedes viajar. Aquí en este paso de interés, como les digo, es tiempo que tú puedes desarrollar tu relación con el cliente, enseñándole más productos o enseñándole diferentes cosas de servicios y cosas que tú ofreces. Entonces, como les digo, no se preocupen, tú sabes, paciencia. En este paso, interés, te estás enseñando más información a tu cliente de lo que tú ofreces. Y aquí en este paso también es muy, muy importante tratar de colectar un email, ¿verdad? Puedes colectar un email en Facebook, puedes colectar un email cuando ellos visiten a tu sitio web, les presentas que si quieren, si ellos te quieren dar su correo electrónico para que tú les mandes especiales después. Mucha gente quiere algo gratis, quiere un descuento y no les importa estar dándole tu correo electrónico o que ellos te los den a ti. Entonces tú lo colectas, lo guardas y es muy importante, tú les empiezas a mandar tus anuncios y diferentes productos o servicios que tú ofreces, ¿verdad? Ahora la decisión. Todos los hemos visto antes que cuando tú ves la decisión, que tú estás viendo que te están dando un cupón, ¿verdad? Estás viendo ahí que el cupón que te están dando es un cupón de 40%. Es una tienda que vende toallas. Yo me metí a su sitio web y luego de ahí me di cuenta, tú sabes, que me gustaban las toallas, ¿verdad? Y luego después miré su sitio web, no lo compré. Y entonces la tienda se dio cuenta, este cliente ya tiene conocimiento de la marca, me enseñó interés en el producto, ahora tengo que tomar acción yo para que él tome acción. La acción que ellos hicieron es me están ofreciendo un descuento de 40% y ahí ahora es mi decisión. Imagínense,
40%, ¿verdad? Pues ahí yo reaccioné y dije, no, ahora sí me lo voy a comprar, el 40%, pues quién no. Igual ustedes pueden hacer, pues, ese de 40%, pues es un descuento, pues, tremendo, ¿verdad? Puedes dar un 10%, como digo, un free shipping, algo así, que no los cobras taxes, o algo así, para que nomás el interés de ellos ya digan, no, pues ya estoy convencido, ya vi la marca, tengo conocimiento, me interesó mucho, ahora voy a tomar acción. Entonces recuerden, en este momento es bueno ofrecer ofertas, cupones y otros productos y luego también mandarles cupones en correo electrónico. Si en uno de los pasos, primero el conocimiento, el interés, tú colectaste su email, es muy importante ahorita mandándoles un cupón para que ellos tomen acción. Entonces ahí tienes los ejemplos. Como les digo, les voy a compartir esta presentación después para que ustedes puedan ver qué tipo de anuncio usas en los pasos del embudo. Ok, entonces tú dices, pues mira Frank, mi bolsillo ahorita no tengo mucho budget, que dicen, ¿verdad? No tengo mucho budget para usar, para anunciar. Hay muchos sitios que te ofrecen anuncios gratis y puedes alcanzar millones de personas. El clasificado donde yo trabajo es número uno, tenemos más de 2 millones de visitantes y tú puedes poner tu anuncio, es gratis. Tú puedes subir tu anuncio y ahí te los ven millones de personas, pones tus fotos, pones un link para ir a tu sitio, el producto. Es anuncio gratis, igual OfferUp, tú puedes poner un anuncio en OfferUp gratis y ahí puedes directar tu tráfico a tu sitio web. Instagram, todos conocemos Instagram. Instagram es una plataforma muy poderosa cuando viene a e-commerce porque es muy visual, puedes subir fotos, puedes subir videos y es gratis, ¿verdad? No, si tú realmente no tienes budget para correr anuncios, es una plataforma muy, muy buena para correr los anuncios, para poner publicaciones gratis y alcanzar un mercado que tal vez no puedes alcanzar usando tu marketing tradicional. Facebook igual funciona como Instagram. Facebook, tú sabes, tiene su desktop donde lo puedes ver en la computadora, tablet, lo que tú seas, y luego también lo puedes ver en tu teléfono móvil. Entonces, esos dos plataformas son muy poderosas cuando viene e-commerce y son gratis, ¿verdad? Si tú subes publicaciones, fotos, videos de tu marca, de tus productos, te va a ir bien y es gratis. Entonces, te toma un poquito de tiempo, pero esos son sitios que te ofrecen anuncios gratis. Google, si tú tienes un negocio físicamente, puedes hacer un Google My Business y la gente cuando busca en Google, que están buscando, ponen que están buscando un salón para ser quinceañera. Si tú tienes tu Google My Business, es gratis para abrir uno, te pueden encontrar fácil. Google es una de las plataformas más poderosas porque Google es, que lo que yo digo a mis clientes, es high intent. Lo que quiere decir eso es que cuando la gente ya se mete a Google, están haciendo un busquedo que ya tienen algo en mente, ¿verdad? Están buscando un salón de quinceañera. Entonces, si tú tienes tu perfil en tu Google My Business, te van a encontrar. Porque ya el cliente ya tal vez ya pasó los primeros dos pasos, ya está listo para hacer decisión. Y si tú te pones en Google My Business, puedes agarrar a ese cliente. Y como digo, Google es un high intent search engine. Entonces, recuerden esas palabras porque Google, como digo, ya cuando la gente está en Google es que ya están buscando algo que tienen en mente. Si tú estás ahí en esa plataforma, muy bien. Entonces, cubres esa plataforma. Twitter también. Twitter es internacional, igual como todas las demás. Es fácil. Muy, muy fácil usar esta plataforma. Entonces, estas 6 plataformas son muy buenas para usar, para agarrar tráfico a tu sitio y poner anuncios gratis. Si no tienen budget para hacer anuncios pagados, es muy importante que ustedes usen esas plataformas porque tú puedes cubrir en todas áreas a ver dónde encuentras tu cliente ideal, ¿verdad? Es lo que queremos todos, encontrar esos clientes ideales que te siguen comprando o que te recomiendan con otras personas. Esos sitios te dan anuncios gratis. Aquí les puse unas herramientas que pueden usar para hacer tracking. Como les digo, ya cuando abres tu tienda, tú sabes, es trabajoso, ¿verdad? Pero es bueno, tú sabes, porque cuando estás vendiendo un servicio, un producto que te gusta, pues no estás trabajando, ¿verdad? Como dicen, si tú encuentras algo que te amas, que tú amas vendiendo servicio, te ama ese producto que estás vendiendo, lo amas, nunca vas a trabajar, ¿verdad? Entonces tú dices, pues es mucho que me estás platicando ahorita que tengo que hacer, pero si realmente te gusta, amas lo que estás haciendo, nunca vas a trabajar.
Y es muy importante hacer estos tracking, usando estos tracking tools, ese tipo de información que tú agarras de tu sitio web, es información muy importante que tú debes de colectar. Esos son los servicios que tú puedes colectar. Tú puedes colectar información, datos en Google Analytics, Facebook, Business Manager, Pixels, todos esos. Ese tipo de información lo puedes colectar usando esas diferentes plataformas. ¿Por qué es importante? Porque tú debes de tener un conocimiento algo que tú puedas ver que lo que estás haciendo te está funcionando, ¿verdad? Si estás mandando tráfico a tu sitio web, de ahí puedes ver tus datos, qué producto, qué servicio, qué página en tu sitio web están viendo. Y también es un paso que tú puedes usar para ver si tu tienda está funcionando bien técnicamente, porque a veces tenemos nuestra tienda, ¿verdad? La tenemos abierta y luego por cualquier razón, cada vez que llega la gente no hacen compras. Hay algo que está pasando técnicamente. Entonces es muy importante que ustedes tengan conocimiento de esos tracking tools, Google Analytics, Facebook Business Manager, Event Manager. Event Manager te ayuda a hacer tracking si la gente hace compras, cómo hace compras. De ahí salen los números que les había platicado antes, los números de que cada 2% de 100, 2% de personas te compra algo, de ahí sacan esos números usando esos tipos de analytics y datos que están saliendo. Zapier es un producto que tú puedes usar para mandar correos, lo puedes conectar a Facebook, a Shopify, son varias diferentes cosas que puedes hacer. Como les digo, Shopify es una plataforma muy, muy buena para e-commerce. Puedes conectar diferentes tipos de servicios, email, Facebook, Instagram, los puedes conectar todos juntos con Shopify y tu tienda se va a otro nivel. Y otras cosas que puedes usar son WordStream, MagicX. Esos son más para e-commerce que te ayudan a adivinar tus audiencias. Cuando ya empiezas a correr anuncios en Facebook o Google, entonces ya se abre un poco más el embudo. Tú puedes empezar a hacer targeting basado a los intereses de las personas, basado al área. Si tú sabes la ciudad donde más gente te compra cosas, puedes hacer targeting tus anuncios usando eso. Esos tipos de servicios y herramientas son muy importantes para que tú tengas conocimiento de ellos. Y sí, como lo digo, ¿cómo se puede decir? Es trabajoso. No te voy a decir que es algo fácil, que cualquier persona lo puede hacer, pero si tú, como le dicen, si le echamos ganas, sí se puede, ¿verdad? Como dicen, sí se puede lograr. Y hoy en día, con tanta tecnología, y como les digo, los últimos 7 meses, el e-commerce ha cambiado demasiado. Ahora es muy fácil vender en línea. Puedes abrir tu tienda en un par de horas abriendo una página de Shopify. Y luego de ahí tú puedes desarrollar diferentes cosas. Puedes desarrollar tu embudo de marketing y varias cosas. Pero recuerden, tú sabes, le echamos ganas y estamos aquí para ayudarles. Muchas gracias a LAEDC por haciendo este evento. También Ara Iglesias, a Judy, a todos que están compartiendo este evento. Muchas gracias por verlo. Como les digo, mi nombre es Frank Cepeda, el clasificado. Me pueden buscar en LinkedIn, Facebook, Instagram. Si ocupan ayuda, me pueden conectar directamente at Frank Cepeda en Instagram, igual en Facebook, en LinkedIn, elclasificado.com. Ahí me pueden encontrar también. Como les digo, vamos para adelante, gente, y hay que echarle ganas porque no hay excusas. Todo está en las manos. Tenemos teléfonos, tenemos computadoras y la tecnología de hoy en día, los puede ayudar a todos a lograr muchas cosas. Y ojalá que todos que estén aquí hoy logran sus metas en el futuro. Y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Frank, por su aporte y su información. Deseo ahora introducir a Angélica Banuelos. Angélica siempre ha tenido en su corazón ayudar a la comunidad y empezó a trabajar para una organización no lucrativa donde ayudó a muchas personas en su comunidad a iniciar sus negocios y las pequeñas empresas a desarrollarse. Angélica ama su comunidad y vive en Los Ángeles, donde es madre de 2 jóvenes. Angélica también es la fundadora de Chula Chic Los Ángeles. Durante un viaje a México en 2018, Angélica recordó el arte y el hermoso trabajo de cuero que observó cuando era niña. Sus padres eran empresarios desde la década de 1970. Sus padres eran dueños y operaban múltiples instalaciones de fabricación de cuero y vendían artículos de cuero a lo por mayor.
Inspirada en este viaje, decidió empezar su pequeña empresa donde con su misión es que toda mujer se sienta hermosa y pueda lucir el arte de nuestros hermanos artesanos de Latinoamérica. Angélica, desea compartir un testimonio con nosotros. Te escuchamos, Angélica. Buenos días, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Angélica Bañuelos y tengo una pequeña empresa que nació en agosto del 2018. Es una bebé todavía, así es de que toda esta información para mí es muy valiosa como empresaria. Les cuento que el nombre de mi negocio es Chula Chic Leather and Accessories. Y lo que hago, vendo bolsas de piel, bolsas artesanales y accesorios. Soy mexicana, nací en la ciudad de Guadalajara y mis padres eran empresarios. Ellos vendían piel, solamente la piel. Bueno, de ahí me nació también la inquietud de abrir mi negocio basado a eso. Y también quería empoderar a la mujer. He tratado siempre de envolverme en organizaciones donde la mujer es empoderada. Y yo creo que una de las maneras también de que la mujer se sienta empoderada y que se sienta bonita es cuando trae algo bonito que le guste y que la hace lucir aún más. Bueno, pues es lo que yo quiero transmitir con mis bolsas de piel. La mayoría de mis bolsas, el 90% de mis bolsas son hechas a mano, son cinceladas, son pintadas a mano por artesanas talentosas. Así es de que les invito a que visiten mi página. Bueno, les cuento que todo el 2019 yo empecé a promover mi negocio en diferentes lugares. Por ejemplo, iba al Fairplex, llegué al Rose Bowl, iba al mall fuera de Macy's. Tenía yo también ahí una mesa donde ahí ponía mis bolsas y las vendía. Estaba dando a conocer mi negocio. Participé en el Molcajete Dominguero, en el Festival de la Sandía, en el Día de los Muertos con la concejal Mónica Rodríguez. En todos los eventos y carnavales que había, Angélica estaba ahí presente para dar a conocer su empresa. Así es de que todo el 2019 estuve haciendo eso, promoviendo mi negocio. ¿Y qué pasa en el 2020? Bueno, pues nos encerran a todos, ¿no? Ahora sí que ya no nomás yo soy la única que resentí ese cambio, pero fueron muchos negocios que lo resintieron. Y que dije, ¿qué voy a hacer? Les confieso que los primeros meses estaba muy desanimada, ya no quería seguir adelante con mi negocio, pero yo sabía que tenía que reinventarme, yo sabía que todo lo que había trabajado no lo iba a tirar por la basura, tenía que continuar promoviendo mi negocio y además tenía mucha mercancía para seguir vendiendo, ¿no? Entonces, me acuerdo que un día yo sabía lo que tenía que hacer, yo sabía que tenía que ponerme más en las redes sociales, promover más mi negocio ahí en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas que fuera posible, ¿no? Era la nueva manera de echar a andar mi negocio. Y no podía, en realidad les confieso que no podía hacer videos, me costaba mucho hacer los videos. Y un día, estando en las redes sociales, miré a una señora que estaba vendiendo su producto. Y sus niños andaban corriendo en la sala. Su esposo entró por la puerta de atrás. Y ella nada la desconcentraba de vender su producto. Y lo que más me impactó y lo que hizo como un clic en mi cabeza o la idea fue que tenía 200 y pico personas viéndola. Entonces yo dije, wow, ella tiene 200 personas en su tienda ahorita. Si tuviera un local y tuviera 200 personas, más que una te va a comprar. Entonces para mí eso fue definitivamente un reto y un despertar. Dije, no, Angélica, tienes que ponerte las pilas y mirar que hay mucha gente que todavía está comprando, que hay mucha gente que trabaja desde casa o mucha gente que como está encerrada y no pueden salir, es de la nueva manera que están comprando por línea. Entonces yo dije, bueno, no, tengo que hacerlo y me decidí, empecé a hacer videos. Apenas les digo, soy una novata, pero el mensaje aquí más que nada es que nos tenemos que reinventar, cambiar la mentalidad, no darnos por vencido, obtener y hacer
agarrar todos los recursos que hay, que tiene la ciudad de Los Ángeles, que tiene el condado de Los Ángeles, el ADC, todos los recursos como este, los seminarios gratuitos, el clasificado, la website que ellos se las pueden, les pueden guiar a ponerla. Entonces, hay muchos recursos, hay préstamos, hay grants. Entonces, tenemos que tomar ventaja de todo eso y no dar por vencido nuestros sueños. Porque todos empezamos con una visión, con un sueño, ese negocio no nació nomás por nomás, fue una idea en tu corazón y la echaste a andar. Y ahorita, pues obviamente estamos pasando por momentos difíciles, pero para eso son estos seminarios, para darnos ánimo, para seguir adelante y no darnos por vencido. Por favor, yo les animo que sigan visitando nuestra página, donde van a darse cuenta de los próximos seminarios que van a estar disponibles, y pidan ayuda, busquen ayuda. Y más que nada, que muchas de estas organizaciones son no lucrativas, no cobran por asistirlos, por aconsejarlos. Así es de que muchas gracias por su atención. Ojalá y que les haya servido un poquito mi mensaje de animarnos a hacer las cosas y cambiar la manera de conducir nuestro negocio. A veces es necesario. Muchas gracias, Angélica Bañuelos. Hasta luego. Muchas gracias, Angélica, por tu testimonio. Ahora vamos a abrir nuestro webinario a ustedes para contestar sus preguntas. Gisela, había una pregunta ahí que decía que si vamos a compartir las presentaciones. Sí, muchas gracias, Frank. Sí, vamos a compartir la presentación, ha sido grabada y va a estar disponible en el website de LAEDC. El website es www.laedc.org. Otra vez, el website es www.laedc.org. Lo vamos a poner en el chat también para que todos lo puedan ver. También pedimos, si hay alguna pregunta, este es el momento adecuado. Aquí tenemos a Frank, tenemos a Angélica. Alguna pregunta que ustedes tengan, por favor, nos lo pueden mandar en el Q&A o si no, por chat, y estamos para contestarles. Estamos para ayudarles. Bueno, si no hay otras preguntas por ahí o quizás quieran comunicarse directamente con LAEDC, pueden hacerlo también, o también con Frank. Frank, creo que puedes poner tu información si deseas ahí en el chat para que ellos lo tengan, si deseas, así pueden comunicarse con él. Vamos a entonces pasar aquí ahora a Angélica Bañuelos, que tiene algunas últimas palabras para nosotros. Muchas gracias por atender a nuestro evento. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en este día. De verdad, se los agradecemos. Quiero darle las gracias a Yoriana, a Giselle, a Frank, a Ara, por hacer posible, y más que nada también a Los Angeles County Economic Development Corporation, que fueron los que están haciendo estos talleres para informar a sus pequeños negocios y empoderarlos. A Yuri le queremos dar las gracias, a todos los que pusieron este seminario, a Selena, todo esto posible para que ustedes tengan este tipo de información. También les queremos hacer saber que vamos a tener más seminarios. Este miércoles que viene vamos a tener uno muy bueno, que va a ser acerca de estrategias para tus finanzas en tiempos de COVID, cómo mantener todo tus finanzas en orden, cómo agarrar préstamos, cómo agarrar grants, donaciones por medio del gobierno.
Va a ser este miércoles, el 21, va a ser en inglés, pero el sábado que viene a la misma hora, a las 10, todos van a ser a las 10, el sábado que viene a las 10 de la mañana va a ser en español, con las mismas personas, y son unas personas que tienen mucho, mucho conocimiento, personas que tienen la primera información del SBA, personas que tienen la primera información de cualquier préstamo que va a haber, que les va a beneficiar a ustedes, que tiene el mejor interés para beneficiarlos a ustedes. Somos una organización no lucrativa y eso es el propósito de nosotros, que ustedes se enriquezcan de sabiduría, de conocimiento y puedan obtener toda esta información gratuitamente. Así es de que, nuevamente, muchas gracias a todos los que participaron. De verdad, se les agradece mucho que tomaron este sábado de la mañana para hacer este taller posible. Por favor, visiten nuestra website laedc.org y van a mirar todos los seminarios que continúan aún hasta el final de noviembre. Muchas gracias. Que tengan buen día. Bueno, antes de terminar, resulta que sí salieron algunas preguntitas aquí y queremos dar la participación aquí de Frank para esta pregunta, por favor. Tenemos esta pregunta, Frank. ¿Cuál es la mejor plataforma para la limpieza de alfombra? Si puedes tú dar algún. Hola, Frank. El que preguntó la pregunta también se llama Frank. Entonces, hola, Frank. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. No, muy buena pregunta, porque como les dije en la presentación, si tienes servicio, también es considerado un e-commerce. Lo puedes ofrecer así en línea. Y lo que yo te dijera es, no vayas a crear un Shopify, pero crea tu website y adentro de tu website que hagas, que uses la tecnología como WhatsApp o Facebook Messenger, que pueda la gente hacer citas directamente contigo. Entonces, lo que pasa es cuando ellos llegan a tu sitio, tú tienes así una opción donde ellos se pueden mandar un mensaje directo y ver tu calendario y hacer una cita. Entonces, sí se puede, y la plataforma sería un sitio web básico. Pero más que nada, lo que yo te quiero a ti es usar lo que es Yelp, Google, Instagram y Facebook. Porque mucha gente cuando agarra el servicio te busca en esas cuatro plataformas para ver tus reviews, para ver cuántas gentes has ayudado y qué es lo que dice la gente de tus servicios. Entonces, esos cuatro es lo que yo te recomiendo, y también tener tu sitio web listo para que la gente pueda hacer citas. No necesariamente comprar, pero hacer citas directamente contigo. Muchas gracias, Frank, por esa respuesta. Espero que haya sido de mucha utilidad para Frank también. Tengo aquí una pregunta para Ara. Una pregunta de Jonathan González. Dice, yo tengo un negocio nuevo de apoyar a empresas con sus redes sociales, pero soy nuevo en esto. Si me pueden aconsejar algo para empezar. Ok. Hola, ¿cómo están? Gracias por la pregunta. Yo tengo un negocio nuevo de apoyar a empresas. O sea, tú provees el servicio de las redes sociales, ¿cierto? Pero soy nuevo en esto. Mira, me encanta la pregunta porque justamente uno de mis amigos empezó una agencia de marketing esta semana y yo le dije, bienvenido al agujero negro. ¿Por qué? Porque es como va a ser la complejidad de tu servicio, va a ser en cómo vas a diseñar los paquetes, porque muchos de los servicios, y Frank, no sé si me pueda también apoyar con eso, son difíciles de medir. Si tú estás, si tú estás vendiendo las redes sociales, por ejemplo, te voy a recomendar, o sea, cuál es un proceso para yo manejar las redes sociales de un negocio, te lo comparto. Digo, si es eso tu servicio, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Sí entendí bien, Gisela? Sí, exacto. Ajá, okay. Pareciera que sí, ajá. Ok, entonces cuando tú vas a proveer un servicio, por ejemplo, yo te voy a dar el A a Z del servicio para yo arrancar una campaña de redes sociales. Primero, obviamente, le presento un plan a mi cliente, lo acepta y luego me cuenta todo lo que quiere, qué quiere, ta, ta, ta. Entonces, con el presupuesto y con las metas del cliente, ¿cómo puedo empatarlo para que pueda llegar? Entonces, de ahí diseñas un plan, diseñas una estrategia de contenido, diseñas un planner. De hecho, en mi curso yo les doy ese planner. Si lo quieres, ahí está. Entonces, les das ese planner donde planeas todo tu mes y entonces se lo mandas al cliente. El cliente te lo revisa y ya que te lo aprueba, ya corres todo el mes. De ahí tú ya ves, por ejemplo, si le vas a hacer la promoción de las ads, le vas a hacer promoción de
le vas a meter en Google, dónde lo vas a promover. Porque yo les digo, muchos de los clientes lo que te van a pedir, el motivo por el cual un cliente se va a ir contigo es porque no le gusta la forma creativa en la que estás manejando sus redes o porque no están teniendo resultados. Y yo les digo, para justificar por qué te tienen que dar presupuesto para publicidad, les digo que si yo hago un contenido espectacular y lo cuelgo en una pared, es una obra de arte, pero ¿quién va a venir a ver la obra de arte? O sea, tenemos que promocionarlo, porque las redes sociales son gratuitas, creen que es muy fácil manejar las redes sociales, y no es así. Entonces, yo te recomendaría que planees muy bien cómo vas a dar el servicio. Hay muchos tipos de servicios en redes sociales, por eso le llamo un agujero negro, porque es que tú puedes puedes diseñar tu servicio de acuerdo a los objetivos, a lo mejor más en la parte de promoción. Hay personas que solamente se dedican a la parte de ads y ventas, hay personas que solo se dedican a la parte creativa, o solamente en el manejo, ellos te proveen el contenido, o tú vas y cubres con fotografía o video, no sé. Entonces yo te diría que revises muy bien que en tu tabla de costos de tus productos y de tus servicios pongas todo, ¿no? El tiempo en que tú... Yo, por ejemplo, en mi tabla de servicios, yo tengo la hora que yo consulto al cliente. Me pago a mí esa hora. Y luego, porque de esa manera tú también puedes medir todos los costos. ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer el calendario? Pon el costo de la hora. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en postear? ¿Quiénes van a ser en el equipo? ¿Vas a necesitar un diseñador, un manager? De verdad que si quieres profundizar más, me encantaría ayudarte para que empieces con el pie derecho, porque yo tengo 4 años remasterizando esto y no es fácil. No sé si quieras agregar algo, Frank. Me parece que es una pregunta muy interesante. Sí, sí. Lo que quiero agregar, como dice Ara, está muy, muy bien todo lo que dijo. Y otra cosa es que, cuando digo empresas, porque conozco varios que entran a lo negro, como dice Ara. Y lo que les digo es, asegúrate que les digas que son dos cosas. Son redes orgánicas y redes pagadas. Entonces, sí, las orgánicas es mantenimiento de la marca y que tú sigas publicando fotos de ellos. Y luego ya lo pagado es cuando haces anuncios y tienes que pagar directamente a Facebook. Y tienes que poner eso en el costo de que vas a cobrar. Entonces, si le dices a él, te voy a manejar tus redes orgánicamente y también te voy a cobrar anuncios, te va a costar X y les tienes que cobrar eso, porque tú le tienes que pagar directamente a Facebook o Google y tienes que asegurarte que eso salga del costo del cliente y no el tuyo, para que él ya sepa, tú sabes, ok, te voy a pagar a ti 500, pero esos 500, 200 se van a ir a Facebook y tú sabes, ellos sepan de eso, porque si no, todo se va a ir a Facebook y te va a caer muy poquito. Entonces, asegúrate de eso. Si vas a ser pagado, que les digas eso al principio. Muchas gracias, Frank. Tenemos aquí otra preguntita para ti, Frank, de Cristian Espinosa. Dice, vendo en Amazon, pero soy nuevo. ¿Qué me recomienda para vender más? Amazon, ok. Sí, en Amazon es bueno, nomás es que hay mucha gente que está vendiendo en Amazon. Lo que yo te recomendaría es hacer más en redes sociales, en Instagram, Facebook, y también métete a Google, como había dicho en la presentación. Ya cuando alguien está en Google es que ya están buscando algo que realmente ellos quieran. Pero más que nada, yo te decía las redes sociales, porque yo sé que Amazon es bueno, mucha gente está buscando cosas, pero recuérdese que en Amazon ganó la publicidad. Es muy popular porque mucha gente busca cosas baratas ahí. Siempre es su última opción para buscar algo que está bajo costo. Entonces, si tú quieres ganar más y ganarle más a tu producto, yo te consejera que estás a Instagram o Facebook antes de ir a Amazon. Ahora deseas de agregar algo ahí también. No, la verdad aquí el crack de e-commerce es Frank. Pero ¿saben qué? Sí quería agregar algo a la respuesta pasada. No hay que tener miedo a cobrar lo que cueste. Porque muchas veces, y es así como nos da miedo cobrar cualquier producto. O sea, es que ay, me sale muy caro. Ya le pusiste el 15% de tax también al producto, al servicio. Y cuando sacas todo, dices, ay, pero es mucho dinero, el cliente no me lo va a pagar. Primero, hay que ampliar nuestra mentalidad de abundancia, ¿verdad? Va a haber un cliente que te lo va a pagar. Segundo, muchas veces ponemos de nuestra bolsa, ¿no? O sea, en cualquier negocio que tengan, no hay que tener miedo a ponerle el valor a las cosas que nosotros estamos haciendo y obviamente asegurarnos que el valor, pues, sea, ¿no? O sea, que de verdad estemos dando un producto de valor y un servicio de valor. Entonces, no tengan miedo de eso.
Muchas gracias, Ara. Bueno, yo creo que con esto ya concluimos. No veo otras nuevas preguntas aquí. So, muchas gracias otra vez de parte de todos nosotros presentes por haber asistido con nosotros. Si tienen alguna otra preguntita que salga después, creo que los contactos ya los pusimos ahí en el chat. Ara, si deseas poner tu contacto también, Angélica, yo también pondré el mío. Y obviamente, por favor, visiten la página de AAEDC.org porque están listos para ayudarles. Es muy importante que nosotros busquemos la ayuda de nuestra comunidad, que es gratis, más que todo para todo empresario que quiere triunfar. Muchas gracias otra vez.